En audiencia con los diputados de la Comisión de Hacendarios, la Contralora Marta Costa explicó que el desajuste presupuestario se dio por los títulos de deuda interna. Al primer semestre de 2018, el panorama fiscal de Costa Rica es sombrío. Las expectativas de crecimiento, medidas por la estimación del Producto Interno Bruto por parte del Banco Central de Costa Rica, han venido evolucionando a la baja para el 2018. La Contralora indicó por medio de dos conclusiones por qué es importante aprobar el presupuesto extraordinario. Es relevante por transparencia presupuestaria y para generar la necesaria credibilidad de los agentes económicos, es necesario aprobarlo. Y segundo, insistimos en que es importante que la discusión se concentre en los temas prioritarios que inciden en la presente situación fiscal, siendo uno de ellos el endeudamiento del gobierno central. Acosta añadió que el presupuesto debió presentarse con anterioridad, pues desde enero se sabía que se había ejecutado el 77% del que había presentado oficialmente el gobierno de Luis Guillermo Solís y que los recursos no alcanzarían. Creo que ante la situación que está enfrentando el país, debió presentarse con mayor anterioridad. El no aprobar el presupuesto extraordinario tendría varias consecuencias. Uno, se requiere para financiar el pago de deuda que está por vencer. No aprobarlo sería no tener fondos autorizados por la Asamblea Legislativa para honrar esa deuda, ¿verdad? Y como la deuda hay que honrarla, entonces un camino eventual sería entonces buscar de las partidas que ya tiene el presupuesto. Sobre los 182 mil millones que pagó el Ministerio de Hacienda sin contenido presupuestario y sin autorización del Congreso, señaló que la ley no es retroactiva, por ende, el pago sigue siendo ilegal. El presupuesto es una previsión de ingresos y es una previsión de gasto a realizar en el futuro. No se podría presupuestar algo que ya, digamos, se pagó. En Presidencia insisten en defender la ejecución del pago ilegal realizado por Hacienda. El gobierno presentó un presupuesto extraordinario para atender precisamente las situaciones que se enfrentan en materia fiscal y, por supuesto, garantizarle a los costarricenses los equilibrios y el cumplimiento de nuestra legislación. Así lo entendemos y así nos parece que ha actuado en resguardo de los valores jurídicos superiores la ministra de Hacienda. La Contralora concluyó indicando que mucho de lo que se vive actualmente se da porque no se cumplieron las leyes.